de pie aquí. Lo que fa. Mira de frente. ¿Cómo vais ya? Tú ahora está aquí. No. Yeah, so all right, all here. Shoulder is here. She's fine. Okay. Now looking here. Mira aquí. Solar plexus. Pecho solar. Ajna chakra. El ajna. Throat chakra. Garganta. Navel. Sex chakra. Pecho solar. Okay. Obligo. Now. Obligo. This is hers. Esto es suyo. This is amethyst. Esto es amatista. Right. Hold your hand. Este. No. Just hold your hand. Just hold. Con la mano, ¿sí? Put it here, close it. Cierra la now mano. She's holding amethyst in the hand. Ahora tiene amatista. Hold amethyst. Ajna chakra become very big. Y el chakra del ajna aumenta. So all other chakras. Todos los demás chakras. All same except for ajna chakra. Pero este ha crecido. Crown chakra still same. So some crystals will activate certain chakras. De esta manera, algunos cristales activan chakras específicos. This is also yours. Put it back there now. Now, this one now same. Ahora está igual este. Heart chakra el becomes corazón. Big. Heart chakra becomes big. So people who got less love should buy this. Then be more love. La gente que tiene poco amor debería comprar estos cristales porque recibirían más amor. So if your husband always shouting in the house. Si tu marido siempre está pegando gritos en la casa. Why he is always shouting? La mujer también está gritando. Why then this one and put in the hand? Comprar esta que es cuarzo rosa y que lo tengan en la mano. You understand? So like that. So all is same. Todo lo demás está igual. This one becomes big. Solar plexus and heart chakra becomes big. Throat chakra same. El plexo so solar y el corazón. Take out. All became normal. So it's only artificially making it big. De una manera artificial estás agrandando tu chakra. Not real, artificial. Es artificial. Pero ayuda. Pero helps. For sure. But you must keep it clean. Pero hay que mantenerlo limpio. It becomes dirty. Si se ensucia. Here and here also become dirty. Los chakras también se ensuciarían. Pero tenemos que mantenerlo limpio. Like that. So you must keep on cleaning a thing. Let's say she wears and she took it to hospital, what happens? What energy of the hospital? ¿Cuál es la energía de la clínica? Sad. Triste. Sickness. Enfermedad. Dolor. That will absorb all the energy. Lo absorbería todo. And coming home you will feel sad, you will feel terrible. Y volverías a casa sintiéndote mal, sintiéndote triste. ¿Qué siente? ¿Cómo se limpia? I think that's not. Es lo que ha hecho el ahora. But you must say, healing one, please remove all negative energy from this crystal. Pero tienes que mentalmente decir, varita de sanación, sí. Por favor, elimina toda la energía negativa. Clean that away, clean that. Now, negative energy, no more. All no more, now please. Then you can program it. Program the crystal. Programar los cristales. And what do you want to program it for? Like this girl. Why whose one is this? Is it yours? Es tuyo esto. Why what do you want to program this? ¿Para qué lo quieres programar? No te oigo. She uses it as protection. Okay, against what? Against what? Para protegerte de qué? Negative energy. Okay, so now we start healing one. Carita de sanación. Say, please program the crystal. Por favor, programa el cristal. Protect this wearer from all negative energy coming towards her. Y protégelo de todo tipo de energía negativa que se pueda acercar. And tell the crystal, please receive the energy, program yourself. Le dices al cristal, por favor, recibe esta energía. Protégeme. From all negative energy coming towards her. De toda la negatividad que se nos pueda acercar. Now, see, it's getting bigger and bigger. La energía va creciendo. ¿Quién la busca? Ven. ¿Está bien? Ponte de aquí. Mira, de frente. Tu aura está now here. Tu aura está aquí. Here. 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 No, where the crystal. Ahora ponte tu cristal. ¿Qué? ¿Tú quién va?
Mira de frente. Now, the aura has become this big now. Ahora, su aura es así. So when people come to you for healing, remove this first. Cuando la gente venga para sanación, quitaros todo esto. This is artificial protection. Eso es protección artificial. And they can become dirty also. Y se pueden ensuciar. Yes. When you clean, whether it be stones or your house or whatever, can it affect you? Because she, on Monday, she cleaned all the stones she had, she cleaned the house, and since then she's felt very weak. And she's very clear. Very graphic. I got too excited. They will come and pull and go away. Te va a dar un tirón, lo ha demostrado hoy. They just pull. My country, very dangerous. My country, people don't get cold. Even cold, they will pull. Lot of stress. En mi país la gente no lleva oro. Let's say I'm having an iPhone. Que se ponga que le ponga los pendientes de diamantes. ¿Cómo llevaría el pelo? So she want to see because I'm wearing an expensive diamond. And I want people to know that I'm wearing an expensive diamond. Yo quiero que la gente sepa que llevo aquí. People can say negative energy. Oh, she's got a big diamond, she wants to show off. This diamond can absorb all negative energy. Eventually you'll get a headache. Que estos diamantes podrían absorber muchísima energía negativa de los pelos. She was wearing a diamond earring. One lady came to her. Una señora vino a una casa y llevaba brillantes. Big diamond, she was so much headache. También tenía mucho dolor de cabeza. Remove the diamond ring, no more headache. Le quitamos los pendientes. Headache. Se le fue. Like that. So we can also, these crystals can carry a lot of energy. Puede llevar muchísima energía negativa. They carry a lot of negative energy. Okay? Nice. Holy places. Lugares sagrados. Okay? Now, you got to do this. Oh, sorry. It was me. No, aquí. No, está ahí. Sí, sí. Many temples are designed to receive the cosmic prana. Muchos templos están diseñados para recibir el prana cósmico. But some temples are always charged with so that energy comes and can receive that. Pirámides, catedrales, pirámides tienen estructuras geométricamente diseñadas para recibir mejor el prana cósmico. Some are dome shapes, some are minerals. Yeah. Okay, many different shapes. Prana from its holy places can go by people who go there. Y entonces el prana que reciben estos lugares sagrados debido a esas formas geométricas puede ser recibido por los feligreses que van a los templos. Okay, many of the deities are kept there to receive energy from them. Hay muchas esculturas de deidades que están diseñadas para también atraer este prana. Lot of energy coming is coming. Now, sometimes you'll find a nice, beautiful church. Now, where are they made? They are made near what? Hay veces que encontráis una iglesia que está muy bien diseñada. Pero al lado que hay. Pero a lo mejor, ¿dónde está situada? ¿Qué es lo que hay? En medio del cementerio. Hay muchas veces, sobre todo aquí en Occidente, que en las iglesias, al lado que hay. Un cementerio. So what kind of energy will be there in the cementerio? Entonces, ¿qué energía recibirá? All the souls will go there because the cemetery is for everybody, holy people and non-holy people.
tema es de qué clase de energía recibirá ese templo, porque al cementerio va todo el mundo. Gente santa y gente no tanto. Hay mucha negatividad que llega a este templo debido a que el cementerio está al lado. Estos son diferentes formas de diosas. In India, the deity is like this. En India, la diosa es, la imagen se pone así. Why? ¿Por qué? They receive the prana and they give the prana. Porque recibe y entrega prana. Receiving and giving the prana. Like this. Recibir y dar. Receive the prana and they give. So this one is a god of money. Esto es un dios de dinero, que da dinero. She is receiving and she is giving. Está recibiendo, pero también está dando prosperidad. This god is giving education, music, books. Este dios está dando educación. Who is this? ¿Quién es? ¿Quién es? What is he giving you? Love. ¿Os está dando algo con money? ¿Le podéis pedir dinero? No. I give you love. Money you find somebody else. Dinero lo tienes que conseguir otra parte. Cada imagen hay que pedirle los. So like that you must pray the right God to get what you need to get. You understand? This is Kuan Yin. She's holding a medicine. She's a healing Kuan Yin. She's giving you healing energy. Es la diosa de la sanación y que sostiene una medicina y es la que entrega energía sanadora. Okay, you understand how it works? Now these are the higher gods. Jesus Christ is also giving love. Now can Jesus Christ give you money? Este es Cristo, que lo que hace es dar compassion, kindness, peace and harmony within yourself. He's giving all that, okay? Like Buddha. Buddha is giving you knowledge and concentration. Buddha te da conocimiento y concentración. This is Shiva and this is the all Indian God, you know? So all the same. Es lo mismo, a cada dios le tienes que pedir lo suyo. A cada imagen divina, digamos. Okay? From holy places. From holy person. Holy person. So holy person can give you a lot of energy also. Este es el prana de las personas sagradas, digamos, o santas. Un yogi, por ejemplo, es una persona espiritual que puede enviar a un a sus discípulos y también a cualquiera que lo necesite. También es llamada energía espiritual y puede rejuvenecer y sanar a lo que. Now, is he a holy man? ¿Es un hombre santo? ¿Es un holy man? Maybe. A lo mejor, puede ser. No, no lo sabemos. But with the way he dressed, does he look a holy man? Por la manera en que viste. Let's say we take him to the corner. We open, we change everything. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es cambiarle toda la ropa. And we give him a nice dress. Y lo vestimos de una manera muy. White color dress. Put a cross here like that. Le ponemos una cruz de manera muy. Put a big cross here. And putting all these beautiful things. Todo cosas bonitas. Right, and make him a long shirt, and he come and stand there. Does he look a holy man? He's a holy man. Entonces, yes, he's a holy man, right? Entonces, si le cambiamos todo esto, holy man. Now, how do you really know whether he's a holy man or not a holy man? ¿Cómo podéis saber si es un hombre santo o no? How? ¿Cómo? No, no, he doesn't talk. He's standing there like that. Ah, okay. Medir, how do you find out? Medir el aura. Yes. How do you find out? ¿Cómo very simple. Everybody can do this. Cualquiera puede medir el aura de una persona. There are seven chakras. Okay? Hay siete chakras. Sex chakra. Chakra sexual. Navel chakra. Solar plexus. Ombligo. Heart chakra. Throat chakra. Ajna and crown chakra. O sea, los siete chakras. Okay, now, if this chakra is this big. Si este chakra es así de grande. This chakra is this big. Es now, así de big. With all the dress that he's wearing, he's a holy man. No. Entonces, si el chakra sexual es muy grande y el chakra de la corona es así más pequeño, diréis que es un chakra is this big. This chakra is this big. Pero este es enorme. Is he a holy man? ¿Es un hombre santo? No. No. He has got other agenda. Es otra agenda. He's looking for all the beautiful girls. You come and see me afterwards, after I see you personally. You come and see me. Tiene otra programación para ver. Chicas, chicas guapas. His chakra is so much. His desire is so big. His desire, his energy is so big. Now, let's say simply come to me like a simple man, normal man. Sex chakra is this small. Crown chakra is this big. Si por el contrario veis
la misma persona, no, el chakra sexual es muy pequeño y el chakra de la corona es muy grande. ¿Es el holy man o es el...? ¿Es que será el hombre santo? Sí, es el holy man. Sí. ¿Sabes el chakra? Anybody can find out. Es el tamaño del chakra que cualquiera lo puede medir. By doing that, even the pope can find out. Hasta los pobres. Hasta se le puede pedir hasta el papa. You can find out. No, but don't tell everybody. It's only for you. You understand? This is very important. Chakra. So, chakra is big. This is small. You have an inverted triangle. Holy man. Now the triangle like this, small, big means is not a holy man. Cuando la geometría, digamos, del tamaño de los chakras es más grande de arriba hacia abajo, sí que es un holy man, sí que es una persona santa. Cuando es hacia al revés. Pues no, es todo lo contrario. Cuando van siendo más grandes de abajo hacia arriba. But if the man who is balanced, he is spiritual and he also like material, then everything will be like a rectangle. Pero cuando está todo balanceado entre lo material y lo espiritual, entonces lo que aparecerá es un rectángulo, que es el equilibrio. Okay, thank you. So remember, do not see holy people what they wear. No consideréis a las personas santas o sagradas por la manera en que visten o aparentan. In Malaysia, I went for a class. En Malasia di una clase. Many people, 3,000 people came for his 2 hours. Okay, now where the talisman? Now I have cleaned here. Now what I see here. Lo que ha hecho ha sido limpiar el aura y esas son las dimensiones del aura de tu nombre. De Francisca. What you have? Francisca, a lot of cordones. Francisca tiene cordones. Cordones. Sí. Minuto. Dejaremos. Los cordones son cosas que. Okay. Ask it right. Ahora me ha asustado, me ha acojonado. Es algo, el tema de los cordones es algo que se verá más tarde después. ¿Puedes coger el cordón? ¿Y ya está? Sí, vas tú. No, que lo cojas aquí. Ah, vuelvo. Ah, o te lo cuelgas, o cómo es que lo llevas. No, yo lo llevo en el bolso. Sí. No, en la mano. Ahora guardar en la mano. She has to hand. Or... Yeah, hand. Yes, no problem. Come. Ah, yeah. Looking fun. Mira hacia la mano. Choki. Mira hacia la mano. No. My God. Come on, this is not the beach. Ahora mismo la energía del cuerpo. After the talisman, the body is increased a lot. O sea, después de ponerse el talismán, un rosario en este caso, el cuerpo energético ha aumentado muchísimo. Because given by some people, some power, some wish, they have wished, the grandmother has wished it and given it, and a lot of energy is coming through. Hay muchos, por ejemplo, deseos de que ha pedido su abuela. So imagine the positive energy. En ello, it's a positive energy. Está cargado de energía positiva. Energía que lo que hace es Positive energy, positive energy. Energía positiva. Lo que ha good for you wear this. Good for ha dicho. Lo que le ha preguntado es si la energía. Dice que te lo pongas, que lo lleves puesto. Que lo lleves puesto. Néatelo por dentro de la ropa y lo que está diciendo es que si la energía de la cual está cargada este rosario está muy bien cargado, ¿eh? Le ha preguntado, ha dicho que te hace mucho bien ponerlo. Y sí, y por tanto es bueno que lo lleve puesto. Tiene más de 100% que se traen de África que tienen caras, expresiones, animales, todo esto es negativo. That be very negative. You cannot do that. No, no los utilicéis ni cogéis ni nada. Yes.
me regalaron este, que también era de una rodita. She had this other rosary in pocket during the during no, 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 no,